Así es, nosotros hemos llegado hasta Chorrillos. ¿Por qué? Porque seguimos monitoreando el precio de los combustibles, que recordemos entonces se encuentra inestable en la mayoría de los grifos de la ciudad. Hemos estado conversando ya desde hace varias semanas con choferes, taxistas, que aseguran entonces que incluso deben trabajar más horas para poder cubrir los gastos y llevar de esta manera insumos a su lugar, sus hogares, la comida a sus hogares. Pero en este grifo donde nosotros estamos ubicados, ¿cuál es el precio de los combustibles a esta hora de la mañana? Para todos los que se conectan a través de Willax Televisión a nivel nacional, recuerde que Willax es el canal del optimismo, también a través de Win, el internet de los winners. Y recuerde que pronto estaremos de regreso en los 91.9 de la FM PBO, la radio con fe. La gasolina de 90 en este grifo se ubica en 20 soles con 99 céntimos. Gasolina de 95, 22 soles con 45 céntimos. La gasolina de 98, 23 soles con 49 céntimos. El precio del GLP se ubica en 7 soles con 69 céntimos. Recordar entonces ya que hace varias semanas se reportó desabastecimiento de GLP en algunos grifos de la ciudad. Sin embargo, entonces hoy el precio de GLP en este punto donde estamos ubicados es de 7 soles con 69 céntimos. Nosotros vamos a tratar de conversar con algunos de los choferes que llegan hasta este grifo ubicados en Chorrillos. ¿El precio de los combustibles se mantiene estable o inestable? Inestable, señorita. Buenos días. ¿Cuál es su opinión tal vez ante esta inestabilidad en el precio de los combustibles? Muchas cosas, pues, podría decirle, bueno. Porque... ¿Para usted cuál sería el factor más importante desde su punto de vista? Que las empresas manejan el precio de los combustibles, ¿no? Bueno, la persona que no se dé cuenta, mucho, tengo otro planeta, bueno. Porque eso es lo que es mi, ¿cómo se llama? Es mi ver, ¿no? Ahora, la prensa tampoco no va directamente a los mayoristas o a la misma planta, donde... o preguntar cuánto está el precio, ¿no? ¿Qué gasolina tiene que surtir usted? ¿Qué tipo de gasolina tiene? Por el momento 90. ¿Cuánto tiene que surtir tal vez semanal o diario? Como el vehículo lo manejo es dual, es GNV, simplemente la gasolina la utilizo para la semana en un promedio de 30 soles. Bueno. ¿Antes tal vez cuánto tendría que surtir? Entre 60, 70, pues es tanque lleno. Vamos a seguir haciendo recorridos por diferentes grifos de la ciudad, monitoreando entonces el precio de los combustibles. Pero desde Chorrillos está la información a esta hora de la mañana para todos los que se conectan a través de Willax Televisión, el canal del optimismo a nivel nacional. Recuerda que también estamos en Win, el internet de los winners. Y recuerde que pronto también estaremos de regreso en los 91.9 de la FM PBO, la radio con fe. Con esto vamos a regresar al contacto al estudio.